Último momento. Bueno, se han detectado varias irregularidades en el Instituto Nacional Penitenciario últimos meses, así es, en los centros penales, básicamente. Se han registrado escapes, muertes violentas y esto llama la atención. Enfrentamientos también. Fugas. Pero hay de fugas a fugas. De fugas a fugas. Bueno, vamos a mostrar el video de inmediato. Recientemente hubo una en un barril. En un barril, sí, se fugó un reo. Pero esta que van a ver ustedes en imágenes, un reo intentó fugarse de la cárcel de Támara en un saco de sandalias, ya cerrado. Óigame. Y adentro del saco, vean ustedes las cosas, en Honduras suceden estas cosas. Y no es un reo pequeño, mírelo, ahí va saliendo. Increíble, increíble, y esto pasa en Honduras, gracias a Dios lo detectaron. ¿Esto ocurrió en Támara? ¿De cuántos? Porque se les haya ido. Pero ese saco de sandalias, ¿será que ellas hacen sandalias? Recuerde que ellos hacen trabajos. Ajá, hacen obras diferentes trabajos. De manufactura, qué sé yo, pinturas. Y bueno, me imagino que algún pedido salía de Támara, pero en el pedido también estaba incluido el amigo que no logró poder salir porque fue detectado por las autoridades penitenciarias. Tenemos en línea al abogado Germán Magniel. O vamos a establecer comunicación con él para que nos diga quién es o de quién se trata. Cecia, ya tenemos algunos datos, pero vean ustedes, en un saco de sandalias que salían del Centro Nacional Penitenciario en Támara, se intentó fugar otro reo, sin embargo, con tan mala suerte que esta vez sí lo detectaron los miembros de la seguridad del centro penal. Y tenemos los detalles de quién se trata, César, esta persona que se quiso fugar. Se trata de Julio César Laínez Gómez. Él está recluido en el sector conocido como Casa Blanca. Y fue capturado cuando trataba de escaparse de la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara. Julio César Laínez Gómez ha sido detenido cuando estaba tratando de fugarse del centro penal. Julio César Laínez Gómez. Esto ha ocurrido en las últimas horas aquí en Támara, en la Penitenciaría Nacional. Y además, atención a este informe de último momento, porque nos confirma también el director, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Germán Magdiel, que otras 8 personas también habrían pretendido fugarse por un hoyo, siempre en Támara. Abogado, le escuchamos. Muy buenas noches, licenciada, buenas noches a todo su amplio auditorio. Efectivamente, el día de ayer, como el logro del Sistema Nacional Penitenciario, logramos evitar lo que es la fuga de alrededor de 9 personas, una que pretendía fugarse en un saco que contenía sandalias y otras 8 personas pretendían realizar un orificio en el área perimetral. Sin embargo, fueron interceptados correctamente por nuestros agentes penitenciarios y existían también otras 3 personas que les estaban colaborando para poder realizar estas acciones ilícitas. Por ende, verdad, el día de hoy fueron trasladados las 11 personas involucradas en estos intentos de fuga hacia el centro penitenciario de máxima seguridad de Moroselí, ubicado en El Paraíso. Esto para hacerles ver, verdad, que no vamos a permitir este tipo de acciones y vamos a tomar todos los correctivos del caso. Entonces, ¿se querían escapar de Támara? Efectivamente, ¿verdad? De Támara se pretendían escapar alrededor de 9 personas y se logró también encontrar a otras 3 personas involucradas pretendiendo colaborar en dicha acción. ¿Qué es lo que está pasando, abogado, que estamos viendo como reiterativo ya estos acontecimientos en los centros penales? Bueno, tenemos que ver, ¿verdad?, que no les está gustando las acciones que se han venido tomando en el sistema penitenciario. No les ha gustado los mecanismos de control que se están imponiendo y por ende pues pretenden evadir lo que es la prisión de libertad, pero no van a lograr su cometido porque estamos trabajando arduamente para ello. Entonces, podemos asegurar, usted nos confirma en HCH que son un total de 10 personas las que se estarían escapando o intentaron escapar del centro penitenciario ubicado en Támara y han sido reubicados. Fue un total de 9 las personas que pretendían escapar. ¿Incluyendo al que iba en el saco?
incluyendo el que iba en el saco. Eran 9 personas las que pretendían escaparse el día de ayer y 3 personas se lograron detectar que estaban pretendiendo colaborar para esta fuga. Por ende, el día de hoy pues se realizó el traslado de 11 personas, 8 de los que intentaban fugarse y 3 de los que colaboraron, para el centro penitenciario de Moroselí. ¿Y todos son miembros de una misma organización? No, no son miembros de organizaciones criminales, por llamarlo así, o de criminalidad organizada. ¿A qué grupo pertenecen? Son denominados paisas. Son de los paisas. Denominadas paisas, correcto, que no pertenecen a una organización delincuencial, sin embargo, ¿verdad?, pretendían realizar este tipo de acciones que, reitero, no las vamos a permitir. ¿Y cómo identificaron ustedes ese hoyo? Recordemos que nuestros agentes penitenciarios se encuentran continuamente realizando los diferentes rondines, también tenemos agentes penitenciarios en las diferentes postas ubicados en los torreones, y pues se logró identificar a estas personas que pretendían realizar esta acción al margen de la ley, y también al momento de supervisar los sacos que salían de sandalia, estos productos de los talleres que se encuentran trabajando los privados de libertad, se logró detectar también en su revisión que iba un privado de libertad pretendiendo escapar del centro penal. Con las investigaciones correspondientes también se pudo constatar de otras 3 personas que fueron, ¿verdad?, las que trataron de, o que metieron a esta persona en el saco, incluso posturaron el saco para que no se notara, pero no lograron su cometido. Gracias, abogado Germán McNeil, quien nos confirma en HCH que han registrado traslados, han trasladado o reubicado a reos que pretendieron fugarse de Támara en las últimas horas. Junto con los colaboradores, 11 personas. 11 personas, y bueno, esta es la evidencia de uno de ellos, según lo que manifiesta el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, imagínense ustedes, vaya casualidad que se estén dando ya este tipo de... De hecho, sobre todo que los encuentren, porque que se les haya salido alguien en un basurero es el colmo. Pero bueno.